Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo 308 en Twitter y hoy me encuentro nuevamente en Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Que, bueno, acabo de instalarlo en el equipo grande, en el pequeño equipo grande, porque lo he instalado en el pequeñito mini PC, es Linkbook One. Y bueno, lo he instalado aquí pues para tener una resolución digna, ¿no? De 1080, que es lo que alcanza mi monitor. No tengo otro monitor. Pero bueno, mejor que verlo en 1366x768, como los dos vídeos anteriores, era mucho mejor, pienso yo, ¿no? Bueno, hoy resulta que, bueno, ya lo he instalado esta tarde, lo he actualizado, le he instalado cosas de mi cuenta, Synaptic, GDevi, le he instalado los iconos Papyrus. Le he instalado esto que vimos, el menú oscuro y el menú de sistema también oscuro. Le he instalado Jack, por supuesto. Todo lo que vimos, las dos cosas que vimos aquí, cómo ocultar los iconos en el escritorio y activar el modo oscuro en que no me sale el calendario en Ubuntu 20.04 Focal Fossa, pues ya lo he hecho, ¿no? Pero como después de hacer este vídeo que lo subí ayer me he encontrado una cosa nueva, digo, bueno, pues voy a ir subiendo otro vídeo, ¿no? Para la gente que no lo conozca y para la gente que vaya viendo estas cositas, ¿no? Así que un vídeo va a complementar al otro. Dejaré el vídeo anterior y el vídeo anterior de la revisión de 20.04 Focal Fossa. Que esto, Focal Fossa, me recuerda a esto. Vamos a poner aquí imágenes FF Dino. Fijaros, Ubuntu, ¿dónde está? Aquí. Ubuntu 20.04 Focal Fossa. A que se puede hacer meme con el dinosaurio este de Focal Fossa. Bueno, dicha esta tontería, vámonos al tema. Bueno, decía, ayer vimos cómo ocultar los iconos de escritorio y activar el modo oscuro en GenomeSell. Y para eso usé una extensión para ocultar los iconos de escritorio. Una extensión que se llama Retoques, que se instala, ya sabéis, sudo apt install genome tweaks. Pero resulta que, bueno, Ubuntu trae una aplicación, perdón, llamada extensiones. Yo no lo sabía. Lo vi a Jamín Fernández en los comentarios y bueno, no me recordé de buscarla y hoy me la he encontrado por casualidad. Si picamos aquí y ponemos extensiones, nos sale aquí esta aplicación que tiene un icono o icono de una ficha, de una pieza de puzzle, como dice en los comentarios del vídeo anterior el compañero Jamie Fernández. Y bueno, aquí la tenéis. Desde esta aplicación llamada extensiones que trae Ubuntu, pues se puede activar y desactivar los iconos del escritorio. Nos vamos aquí, Desktop Icons, y en la ruedita, como enseñé ayer en el vídeo, pues bueno, aquí podemos, como estáis viendo, marcar que se muestre la carpeta personal en el escritorio. Aquí veis mi carpeta Yoyo y marcar que se muestre la papelera. Y si la queremos quitar, así y así. Y la quitamos. La ponemos y la quitamos. Esto es la propia aplicación extensiones. Por lo que yo he visto de esta aplicación llamada extensiones que viene en Ubuntu, no es más que ¿dónde estás? Que no te veo, aquí está. No es más que la aplicación Retoques externa que viene en repositorios. No es más que esto, ¿no? Extensiones y aquí Desktop Icons. Si le picamos, veis cómo también pues hace lo mismo, ¿no? Como enseñé ayer en el vídeo. Pero bueno, esta es más completa porque te recoge las extensiones también el indicador de aplicaciones de Ubuntu. Aquí veis el icono de simple screen recorder que está grabando, al cual puedo parar, cancelar la grabación, guardar grabación, etc. Y aquí vemos el icono, por ejemplo, de Cadence, una vez que ha iniciado. Pues esta extensión lo que hace es que nos muestra los iconos en el sys try, ¿no? En el panel de control. No voy a desmarcarla porque se me perderían los iconos y,
y sería un follón. Y Ubuntu Dock. Esta extensión lo que hace es que esconde el dock de Ubuntu. Si hacemos así, se esconde, y si la activamos, se aparece de nuevo. No obstante, si picamos en el triangulito, nos dice lo que hace. Es decir, que es una propia aplicación, extensiones para manejar las que pone Ubuntu en su personalización de Genome. Y también además recoge la que tú hayas instalado por tu cuenta. En mi caso he instalado UserTemes, que hacía falta, como os comenté ayer, para poner el modo DAC, el modo oscuro. Aquí la tenéis, UserTemes, la podéis instalar, ya la tengo instalada, como está viendo por aquí. Y bueno, pues UserTemes también hace falta, de todas maneras, instalar la... ¿cómo se llama esto? El retoques, pues para irnos a extensiones y en UserTemes activarlo para que luego nos salga en apariencia la opción de Yaru Dark, como enseñé ayer, para el menú de notificaciones, el calendario, y el menú este para que nos salga en modo oscuro. Si no instalamos y no instalamos UserTemes, no nos sale aquí para elegir Yaru Dark, así que hace falta. Nada más, simplemente quería comentaros, bueno, nada más, ahora os enseño otra cosita. Simplemente quería comentaros que existe esta extensión de serie en Ubuntu llamada Extensiones, que tiene el icono de una ficha, de una pieza de puzzle. Lo siguiente que quería mostraros es algo que seguramente todos conoceréis. Es, bueno, esto, vamos a ponerlo así, para que veáis la barra de título de Firefox. Entre la barra de título y la barra de pestañas donde pone, pues, donde estábamos, ¿no? Y luego la barra de direcciones, y además el nuevo Firefox 75, que la han hecho mucho más gorda, la barra de direcciones, pues bueno, fijaros qué anchura hay desde la barra de título hasta la barra de direcciones. Hay un espacio grande, bastante desperdiciado, ¿no? Que nos ocupa mucho sitio. Podemos quitar la barra de título de manera fácil, pues para ahorrar un poquito de espacio. Y fijaros que yo también soy de los que pone el antiguo menú, es decir, la barra de menú. También la pongo, y en mi caso, que me gusta que aparezca todo aquí, ayuda, archivo, editar, etcétera. En mi caso se agordaría, que no existe esa palabra, pero tendría más altura entre la barra de título y entre la barra de direcciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quitarla, la barra de menús. Pero podemos quitar, ocultar la barra de título desde el propio menú de Firefox. Le damos aquí a la derecha, las tres rayitas. Y en personalizar, aquí abajo, ¿veis? Tenemos la opción de la densidad. Lo tengo puesto en normal. Lo podemos poner en compacto. Lo podemos poner en tocar. En temas, lo tengo puesto el predeterminado. Lo podéis poner en claro, lo podéis poner en oscuro. Y aquí, barra de título. Como veis, aquí pone personalizar Firefox, Mozilla, Firefox. Si lo quitamos, ya ha desaparecido la barra de título. Ya solamente nos sale la de pestañas, ¿no? Ya nos hemos ahorrado un centímetro y medio, dos centímetros, ¿no? Porque se nota, ¿no? Por ejemplo, en otros escritorios como Plasma, como XFCE, como Cinnamon, no hay esa monstruosidad, ¿no? De tanta anchura. Lo volvemos a activar, nos sale nuevamente, no sé, vamos a poner, por ejemplo, aquí Film Music, Royalty Free, Creative Commons Music, Mozilla Firefox. Vemos ahí perfectamente arriba la barra de título. Ahora nos vamos nuevamente aquí, bueno, no vamos a personalizar. Lo desmarcamos y algo hemos ahorrado. Algo, si lo ponemos a pantalla completa, pues ya está. Algo hemos ahorrado, ¿no? Yo creo que, en fin, no vemos la información de la página donde estábamos, el título de la página, etcétera, y que acabamos sin la Firefox, pero bueno. Y luego si activamos la barra de menús, pues ya estaría aquí, como la vemos, a ver si... Pues está aquí, que se ve aquí un poco... No se puede coger porque se ve que necesita la barra de título, pero bueno. De todos modos, con esto nos ahorramos un poquito de espacio por si queremos minimizar el efecto de esa anchura, de esa gordura de Firefox entre la barra de título, la barra de pestaña, la barra de direcciones, ¿no?
y sobre todo en este nuevo Firefox 75 que la han engordado un poquito, ¿no? Pues nada más, esas dos cositas eran. Sigo aquí en Ubuntu 04, beta, y esperando que salga la versión final. Seguramente si instaláis esta beta como yo he hecho, y cuando llegue la versión final, tendréis la versión final, porque la beta se va actualizando todos los días. Hay nuevas actualizaciones, un par de veces al día, 3, 4 inclusive, de nuevos paquetes que van entrando a Ubuntu 20.04, Focal Fossa, que saldrá en unos días como versión estable, que es la nueva LTS, la nueva versión de Ubuntu con soporte extendido. Ya sabéis, música libre para mis vídeos de filmmusic.io. La tenéis aquí, y si queréis tomarla de YouTube, bueno, como yo lo que hago es que pongo una lista de reproducción y la pongo por aquí sonando en segundo plano, la controlo a través de mi mesa de mezclas y bueno, pongo esta música porque sí, porque para darla a conocer, porque esta gente se lo merece, y aparte también, pues evidentemente, para que YouTube no me penalice, ¿no? Que ya me penaliza bastante simplemente con que lleve Linux en el título. Me desmonetiza 8 de cada 10 vídeos que subo sobre Linux. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, desde Ubuntu 20.04, Focal Fossa Beta. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale a like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos que vaya subiendo, aunque funcione como el culo. Y bueno, seguiré subiendo, por supuesto, más vídeos de Ubuntu 20.04, Focal Fossa. ¿Y será Focal Fossa quien me traiga de vuelta a Genome? No lo sé. Pero bueno, aquí seguiremos la batalla linuxera. Para mí muy importante que me funciona Jack. Lo estoy probando y me funciona perfectamente Jack, siendo una beta aún. Así que si me funciona Jack, estoy contento. Además he visto que en preferencias, en configuración, aquí en sonido, me reconoce perfectamente las entradas y las salidas de sonido por jack, como veis, jack sin pulse audio y jack source pulse audio. Para mí esto es muy importante, ¿no? Sin jack no puedo grabar y emitir música al mismo tiempo, porque se me apitufa la voz con pulse audio, ¿no? Es algo que tiene pulse audio en contra de todos nosotros. Así que nada más, me está gustando. Debo decir que hacía algunas versiones de Ubuntu que no me satisfacía de esta manera. Me está gustando Ubuntu 20.04 Focal Fossa, así que veremos a ver qué pasa. Venga, ¿dónde estaba terminada? Que no encuentro eso, que nada más, simplemente que venía a comentaros eso. Venga, que me voy. Chao, nos vemos.